Hola, soy Sandra Burgos, la entrenadora emocional de 30K Coaching. Y hoy quiero hablarte muy brevemente de una competencia de carácter social, la conciencia política. Y te plantearé las cuatro preguntas que te llevarán al diagnóstico de tu nivel actual en esta competencia. ¿Qué te parece? La conciencia política, tal y como la define el experto en inteligencia emocional Daniel Goleman, es la capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. Se trata de una de las competencias específicas que componen la empatía, y ahora te voy a formular las cuatro preguntas clave para que puedas evaluar tu nivel de conciencia política. Escúchalas con mucha atención y respóndelas con la máxima sinceridad. El diagnóstico es únicamente para ti, así que no tienes por qué autoengañarte ni tampoco ser demasiado modesto o modesta. Para responder a estas preguntas, piensa en tu puesto de trabajo actual y en la empresa en la que lo desempeñas, porque es sobre ella que tendrás que reflexionar. Pues bien, la primera pregunta es la siguiente. ¿Adviertes con facilidad las relaciones clave del poder en tu organización? Es decir, ¿comprendes los mecanismos del poder y los flujos de influencias en tu empresa? La segunda pregunta es esta. ¿Percibes con claridad las redes sociales más relevantes? O en otras palabras, ¿serías capaz de dibujar un sociograma de tu empresa donde se plasmen claramente las relaciones interpersonales contenidas en ella? Vamos con la tercera pregunta. ¿Comprendes las fuerzas que modelan el punto de vista y las acciones de los consumidores y consumidoras, de los clientes y de la competencia? O lo que es lo mismo, ¿sabes por qué cada uno de esos colectivos actúa, cómo actúa y qué haría cambiar su forma de actuar? Y finalmente, la cuarta pregunta. ¿Interpretas adecuadamente tanto la realidad externa como la realidad interna de tu empresa? Es decir, ¿comprendes a la perfección el funcionamiento de tu empresa y el papel que desempeña en su entorno? Bien, pues estas han sido las cuatro preguntas. ¿Qué tal te ha ido con este diagnóstico? Te diré que la conciencia política es una competencia emocional especialmente relevante para el desarrollo del liderazgo en el contexto laboral. Si consideras que tus respuestas podrían haber sido mejores, identifica exactamente qué puntos flacos tiene tu conciencia política en la actualidad y traza un plan para mejorarla. Ahora ve a la sección de comentarios y cuéntame, ¿te sientes satisfecha o satisfecho con tu diagnóstico? Si la respuesta no es afirmativa, cuéntame también en qué consistirá tu plan. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya.